se van a irradiar las fotografías de esos individuos. Aquí lo que simulan es que este vehículo atropella una motocicleta. Este individuo de la motocicleta accidentada sale, le recrimina, inmediatamente llega otra y le dispara a esa persona. Aquí estamos investigando los móviles, si realmente obedece a ese accidente, a un hecho de intolerancia, a un hecho de venganza o a un hecho de hurto. Pero vuelvo y repito, quedaron claramente identificados los individuos, por el cual en pocos minutos estaremos colocando las fotografías de estos individuos al aire con el fin de pedirle a la ciudadanía la rápida captura de esos individuos, que peligrosos sí son.